Hola a todos, bienvenidos al programa número 19 de Colbert TV, un programa pensado desde el área de educación del Instituto Colbert para difundir desde este programa a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional las novedades en el área de educación en todas las posibilidades. El Instituto Colbert es un instituto que nació por el año 86 en nuestra ciudad, la ciudad de Oliva, y creció extendiéndose a 200 ciudades de la República Argentina y a 14 países de habla hispana. Dentro del instituto dictamos carreras universitarias, tecnicaturas, dictamos diplomaturas, cursos de capacitación laboral, cursos de oficios. Aquí en esta parte tenemos novedades. Ayer estuvimos reunidos en el instituto con uno de nuestros directores y dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo de la Nación hay certificaciones de competencias laborales. Vamos a tener a disposición, y luego lo vamos a profundizar aquí en el programa, para todas las personas que trabajan en estaciones de servicios, por ejemplo, hay 5 certificaciones que son desconocidas por la población, son certificados de competencias laborales, que son certificaciones oficiales sobre 5 capacitaciones que hay a nivel de Argentina y que el instituto lo va a poner a disposición para, por ejemplo, a toda la gente que trabaje en estaciones de servicio. Lo voy a profundizar la semana próxima y se hace desde el instituto. Bien. Además, podés participar como todos los días por el sorteo de una beca completa enviándonos un WhatsApp al 3572-619383. Podés enviarnos con nombre, ciudad, provincia y qué capacitación querés hacer, y luego en nuestra fanpage vamos comunicando quiénes son los ganadores de la beca para cualquiera de las capacitaciones que tiene el Instituto Colbert. También, como todos los días, recordamos que si sos abanderado o escolta de la bandera titular, suplente, de la bandera nacional, provincial, municipal en algunas ciudades, papal en los colegios religiosos, ya sea que estés actualmente en la bandera o que has sido en otros años, el Instituto Colbert tiene una beca Plan Estímulo. Somos el único instituto que hace 12 años premiamos el esfuerzo de aquellos que no solamente por inteligencia llegan, ¿no es cierto?, a la bandera, sino que además es por sacrificio, por estudio, y que una vez que obtienen la bandera, luego siguen, ¿no es cierto?, sacrificándose, yendo a actos, levantándose más temprano que otros. Así que desde el instituto becamos a todos los abanderados y escoltas. Bien, también recordamos para aquellas personas que no pudieron terminar su nivel secundario, que no pueden por tiempo, porque tienen hijos, porque el trabajo o la vida lo ha llevado por caminos diferentes, más allá que si alguien tiene 25 años, le recordamos que para ingresar a una facultad o a una universidad lo puede hacer igual rindiendo un examen de suficiencia, aunque no tenga el secundario completo. Y aquellos que lo quieran completar, el Instituto Colbert tiene secundario oficial a distancia, un título oficial en 18 meses como mínimo, 25 meses como máximo, pueden obtener un título secundario que hoy día es básico para cualquier trabajo. Es decir, si alguien necesita buscar trabajo, mínimo tiene que tener el secundario completo, es uno de los requisitos para cualquier puesto laboral. Bien, antes de pasar a lo que es la parte de ingresos universitarios, hoy quería profundizar el tema de lo que es los nuevos puestos laborales. Hace 2 días hubo una nota en Cadena 3 a un referente de la educación mundial y nacional, donde se hablaba de las carreras de futuro. Nosotros venimos aquí en el programa puntualmente explicando, venimos trayendo todos los días
a distintos directores del instituto como para que puedan contar desde su profesión, pero en el día lo que está es necesitando la Argentina y el mundo de las ingenierías puntualmente. Bien, en la nota que se hizo se explicaba que se reciben por año 18.000 abogados, bien, y por año se reciben 25 ingenieros en petróleo, en un país donde tenemos Vaca Muerta. Se reciben por año 23 ingenieros atómicos, que si bien la ingeniería atómica, después voy a profundizarla, voy a convocar a un licenciado del FAMAF, ya que ingeniería atómica se estudia en el Balseiro, bien, previamente hay que seguramente estudiar una carrera o especializarse en las matemáticas, en la física, porque es muy complejo ingresar al Balseiro, pero para que ustedes tengan idea, una carrera en la cual normalmente en un país donde tenemos energías de punta a punta, hace poquito tuvimos una explicación del tema, se reciben solo 23 ingenieros al año. En el FAMAF, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física, en la parte de astronomía, donde hay una carrera, ¿no es cierto?, mundial en lo que es la exploración del espacio, se reciben 4 licenciados por año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los puestos del futuro, los puestos en donde hay posibilidades reales de trabajar, apuntan a la informatización, a la robótica, a la ingeniería. Es decir que es importante que aquellos que estén escuchando, que tengan hijos, orientarlos hacia ese lado, porque en el mundo está mirando hacia ese punto, y si nosotros no entendemos eso, más allá que hagan falta las carreras tradicionales como siempre, esas áreas. Es importante tenerlo en cuenta para que nuestros jóvenes que inviertan y además que puedan informar sobre el tema. Bien, en este punto vamos a tratar de profundizar, porque la idea desde el instituto es que sepan cuáles son las carreras. Por ejemplo, la biotecnología, voy a tratar de convocar en los próximos programas a ingenieros biomédicos, principalmente de México, donde se están desarrollando diplomaturas en tecnología biónica. Lo que nosotros veíamos cuando éramos niños, lo que era el hombre nuclear, por ejemplo, la mujer nuclear, donde eran humanos que tenían algún órgano, ¿no es cierto?, con tecnología y que los hacía diferente. Bueno, eso ya está. Hay empresas que se dedican a la biotecnología con, por ejemplo, lo que normalmente es una ortopedia, que nosotros vemos una pierna ortopédica, un brazo ortopédico. Hay empresas que han desarrollado y le han incorporado tecnología que se usan desde o se dirigen desde el cerebro a través de impulsos y, por ejemplo, hay carreras especializadas en el tema. Bien, entonces vamos a tratar desde el programa irle adelantando que en próximos programas vamos a traer a gente especializado en el tema para que puedan conocer y saber cuáles son los trabajos del futuro. Bien, más allá que aquí difundamos todas las carreras universitarias, es importante que sepan. Por ejemplo, acá en Argentina, a lo mejor muchos de los que están viendo el programa dicen, claro, pero Pablo, lo que vos estás comentando es del primer mundo, estás hablando de Estados Unidos, de China, de Rusia, bien, Alemania. No, no, acá en Argentina, Argentina tiene 11 empresas, 11, digamos, empresas, 11 unicornios. Somos el país de Latinoamérica con más unicornios. ¿Qué son los unicornios? Que es otro tema que vamos a tratar a futuro. Los unicornios son empresas que nacen sobre una idea, esa idea se financia y son empresas que cotizan en bolsa y tienen una valoración de más de 1.000 millones de dólares.
Por ejemplo, ustedes me dicen, ¿qué empresas nacionales son unicornio? Aquí tenemos a Mercado Libre, por ejemplo, que es uno de los principales unicornios de a nivel mundial. Gualá, bien, hay una empresa nueva que se desarrolló y pasó a la categoría de unicornio, que es que aloja en su página a cualquier persona que tiene un emprendimiento chico, un pyme, un artesano, y a través de la página se le autocrea una página web sin publicidad, ¿bien? Son ideas que son financiadas muchas veces en Silicon Valley, donde una empresa, una idea, llega a Estados Unidos, se incuba en Silicon Valley, donde, por ejemplo, están las principales oficinas, para dar ejemplo de Facebook, para dar un ejemplo de Mark Zuckerberg, donde en estas empresas que se alojan en ese lugar son financiadas por personas que se dedican a las inversiones. Bien, Argentina tiene 11 empresas unicornios. Bien, también esto lo vamos a ir profundizando porque estas empresas son empresas de tecnología. Bien, normalmente contratan a personas en la parte de diseño, en la parte de neuromarketing, en la parte de networking. Es decir, son empresas que buscan a jóvenes con jóvenes talentosos, y muchas veces no hay personas que se dediquen a eso. Bien, eso sería una de las puntas en donde hay que uno dirigirse para poder mañana tener una carrera del futuro. También recomendamos a aquellos que están en el área de salud. En Argentina también hace falta personal de salud, profesionales en el área de enfermería. En nuestra ciudad tenemos la carrera de enfermería, también lo tienen la Universidad Nacional de Córdoba, está en María, es decir, la Cruz Roja. Hay distintos cursos de salud, pero recomendamos en el área de enfermería que hay un tercio de los enfermeros necesarios. Nosotros, por ejemplo, en el instituto dictamos cursos, y a través de ello les comento, el Instituto Colbert, un convenio con el Hospital Escuela de Castelli, donde Castelli, que es provincia de Buenos Aires, donde todos nuestros alumnos, todos los auxiliares, todos los que estudian en el área de salud, sobre las placas que van pasando, van a poder hacer las prácticas en un hospital escuela, uno de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cerca de Mar del Plata, de Dolores. El instituto convenio con este gran hospital, unos prácticas, porque capacitados como, y no solamente en lo que hace falta ser profesional, ser médico, ser licenciado en enfermería o enfermero profesional, sino también hace falta de auxiliares, bien, porque se componen distintas aristas. Ese esquema tenemos a los profesionales y también tenemos a los auxiliares. Dentro del Instituto Colbert, todas las capacitaciones en auxiliares para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, hacer, tomar cursos cortos que le van a dar la posibilidad el día de mañana o de empezar a trabajar o luego de estudiar una carrera universitaria. Hay muchos alumnos en el instituto que luego de tomar una capacitación con nosotros luego estudian una carrera universitaria, porque hay mucha gente grande, aquellas personas que tienen más de 50 años, que por ahí, por la vida, por la pandemia, se encuentran en una situación que a lo mejor se encuentran sin trabajo, o que a lo mejor tuvieron que cerrar un negocio y no saben qué hacer. Desde el instituto les recomendamos que aunque se consideren grandes, que empiecen por un curso, que este curso hoy día, luego, aparte de darle la posibilidad de trabajar, les va a abrir la mente para entender que todos podemos. Es decir, que no importa la edad, sino que todos podemos, a través de una capacitación, bien, luego estudiar una carrera, más que todo hoy día, que tenemos la posibilidad de estudiar de manera virtual.
Antes uno no podía, antes uno que estaba en el campo no podía estudiar porque por distancia no podía hacerlo. Hoy día en cualquier lugar con un celular solamente podés estudiar. Entonces instamos a todas aquellas personas mayores que sigan estudiando, que se sigan capacitando, incluso que rompamos el paradigma de la edad. Normalmente muchos creen que se les ha pasado la edad y que generalmente las empresas toman jóvenes, y normalmente nosotros cuando damos las charlas de entrenamiento laboral le explicamos que es al revés. Los jóvenes hoy día están también jóvenes de 20 y pico años, son adolescentes de otra época, de 14, 15 años, es decir que ha cambiado y se ha corrido la edad de lo que es la maduración de las personas. Y dentro de las empresas muchas veces se busca la experiencia, y aquellos adultos de 50 años que antes se consideraban grandes y estaban casi a punto de jubilarse, eran unos años más, hoy también se le ha extendido lo que es la productividad y la durabilidad, ¿no es cierto?, como trabajador. Y hay muchas empresas que hoy día buscan la experiencia, buscan a las personas que tienen experiencia y responsabilidad y han sido formados en otra época donde el compromiso era diferente. Así que no se desanimen, sigan estudiando, sigan buscando. Y otro tema importante es que la pandemia ha roto y nos ha globalizado de tal manera que a lo mejor una persona que estudió inglés puede estar hoy día haciéndole de traductor a una empresa que está radicada en Estados Unidos y que quiere hacer negocio en la Argentina. O alguien que, por ejemplo, hace trabajos en un lugar, puede asesorar a una empresa hoy día de China. Es decir, estamos globalizados de tal manera que las búsquedas laborales no tienen fronteras. Es importantísimo el tema del idioma. Bien, además de lo que yo... Hoy día voy a tomarme el programa para recomendaciones. Hagan un idioma, es decir, el inglés básico que dura 6 meses, 8 meses, el inglés técnico, si vos sos médico, ingeniero, estudia inglés, el inglés técnico, para poder trabajar en todas partes del mundo. El portugués, tenemos muchos negocios con Brasil. Bien, es importante que estudies el inglés, el portugués. Bien, nosotros luego vamos en breve a tener a disposición el chino. Bien, yo ayer tuve una reunión con el presidente de Aldea Global, que es una empresa de educación de nivel nacional que se fusiona con Colbert, y él me comentaba que estuvo hace dos meses, en Beijing, en China, y me decía lo siguiente: nosotros creemos que China es comunista, comunista en ideales. Me decía que en el país no vio, ni en Estados Unidos, el capitalismo que hay en lo que es el avance que tiene. Entonces hay que entender que el idioma también es importante para lo que es la parte de búsqueda laboral. Otro tema importante que recomiendo para todos aquellos que se están capacitando es que también estudien y profundicen las nuevas tecnologías. Bien, hoy día tienen que saber manejar el Zoom, el Skype, el Meet, el Duo. Bien, tienen que estar capacitados en las tecnologías, porque hoy las entrevistas laborales no se hacen más cara a cara, no solamente por la pandemia, sino por una cuestión de costos. Antes uno tenía que ir a hacer una cola, compraba el diario La Voz del Interior, La Nación, el Clarín, redondeaba en el aviso para salir a buscar trabajo, se iba hasta el lugar, hacía colas de horas para que una persona lo atendiera. No sé, eso no se usa más, ya no existe en este nuevo mundo. Hoy día las entrevistas te las hacen vía Skype o Meet o Zoom, y si no estás preparado para eso, para poder salir en un contexto, porque no es solamente el uso de la tecnología, es el contexto que uno arma. Si yo, por ejemplo, salgo, ¿no es cierto?, de mi habitación, despeinado, mal presentado, y ya desde una mala imagen, directamente no me toman. Entonces, cuando uno se presenta, tiene que estar preparado
bien de todos los puntos para poder obtener el trabajo, porque en realidad, como decimos siempre, este es un programa de educación, pero en realidad, ¿para qué estudiamos? Muchos lo hacemos porque uno dice, bueno, uno de los fines es progresar como persona, profesionalmente, pero todos tenemos un fin que es trabajar. Es decir, si uno estudia abogado es para ejercer, si uno estudia ingeniero es para poder, ¿no es cierto?, el día de mañana trabajar, si uno estudia, hace un curso de electricidad es para poder luego trabajar en el oficio. Es decir, que en realidad todos estudiamos con un fin que es trabajar para tener a partir de allí poder crecer en la vida. Pero para lograr el trabajo no basta solo con estudiar. Tienen que además ayornarse con entrenamientos laborales, saber cómo afrontar una entrevista psicológica. Bien, hoy día, por ejemplo, hay muchas personas que no obtienen el trabajo por más título que tengan, porque su perfil psicológico no es el adecuado. A nosotros nos ha tocado entrevistas que vienen las personas y dicen, bueno, yo voy a tomar el puesto porque me hace falta ahora. Y obviamente uno dice, entonces cuando tenga un trabajo mejor nos va a dejar. Entonces hay que trabajar desde lo psicológico, desde el marketing personal, cómo uno se viste, cómo se presenta en las redes sociales. Muchas veces vemos personas que a lo mejor en sus redes sociales publican pensamientos de un partido político de otro, y siempre recomendamos que no lo hagan, salvo que estén en la política, evitar los que es el razonamiento político, religioso, porque las empresas revisan todas las redes sociales, revisan el Instagram, el Facebook, ven los perfiles de WhatsApp, lo que comentan en un lado o en el otro, antes de tomarlo. Todas las empresas hoy día trabajan con consultoras laborales. Las consultoras, dentro de su trabajo, hacen el relevamiento de todo lo que la persona es, además de la profesión. Y hoy día un título universitario, un título terciario, no garantiza el trabajo. Incluso hoy se trabaja mucho con un concepto que se llaman competencias laborales. Bien, acá en Argentina, yo antes lo nombré, nosotros tenemos dentro de lo que es el instituto distintos cursos que luego pueden buscar competencias laborales. Hoy día lo que se evalúa es el conocimiento, la experiencia, bien, el razonamiento crítico. Hay un montón de conceptos extra al título. Hay mucha gente que trabaja sin tener un título y ese trabajo que consigue se basa en lo que es sus conocimientos, ¿bien? Por ejemplo, le doy un ejemplo, en mi caso yo he trabajado en muchísimas empresas, hoy estoy dirigiendo una institución que tiene 42 directores prestigiosos en todas las áreas, en el área salud, en el área criminalística, en distintas áreas, y la dirección que yo obtuve en el año 2007, si mal no recuerdo, dentro de lo que es la institución, se basó en la cantidad de conocimientos y experiencias que yo tenía en todos los rubros. Yo hoy día puedo hablar de igual a igual, con un cardiólogo, como un licenciado en criminalística, como un ingeniero, porque me he ido capacitando permanentemente en capacitaciones cortas, porque lo que en la parte de dirección necesitaba conocer de cada uno de los temas. Tengan esto en cuenta, es igual que si ustedes, por ejemplo, alguno de ustedes mañana quiere ser perito, un albañil puede ser perito, porque se anota en el registro de peritos oficiales y su experticia en albañilería podrá el día de mañana ser requerido para algún tipo de razonamiento. Bien, por eso en el día de hoy me lo he tomado como en este programa número 19 y ya redondeando el tema, para que ustedes sepan que el Instituto Colbert le va a brindar la posibilidad de capacitarse en todas las áreas, en todos los cursos, en todos los niveles, ¿bien? Pero que además de las capacitaciones que tomen con el instituto, la recomendación es trabajar en otras aristas, como lo que es el área de idiomas, entrenamiento laboral, marketing personal,
nuevas tecnologías, la ofimática, manejar el Word, el Excel, es decir, el PowerPoint, el Prezi, todas las herramientas que van a hacer que van a poder ustedes progresar y buscar un trabajo, que es lo que anhelamos todos. Ese sería el mensaje que queremos brindar en el día de hoy desde el Instituto Colbert. Agradecemos, como todos los días, por haber habernos acompañado en el día de la fecha, y vamos a repasar brevemente las capacitaciones que tenemos en el área criminalística, y con estas placas vamos a cerrar este programa número 19 y los esperamos en el próximo programa del Instituto Colbert para todo, ¿no es cierto?, la Argentina. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Van a poder estudiar investigación criminal, que tiene una duración de 36 meses, totalmente online, de lunes a viernes, en horarios asincrónicos. Van a poder verlo en vivo o en diferido. Bien, tenemos además dentro del área de criminalística un montón de ofertas de todos los niveles preparados para ustedes, diplomaturas internacional en criminalística, en criminología, en medicina legal y forense, en informática forense, además de los tradicionales cursos de auxiliar en criminalísticas con conocimiento en criminología. Bueno, vamos a cerrar este programa, esperamos haberles sido útiles y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias a todos.